Bienvenidos a Oremos la Palabra en el primer domingo de Cuaresma. Deseo para todos un buen domingo. Vamos a disponernos a escuchar la Palabra de Dios pidiendo la luz del Espíritu Santo. Dios nuestro, Padre de la Luz, tú has enviado al mundo a tu Hijo, palabra hecha carne para manifestarte a nosotros. Te pedimos que envíes a tu Espíritu Santo, para que podamos encontrar a Jesucristo en esta palabra que viene de ti, para que lo conozcamos y conociéndolo lo amemos más intensamente y anunciemos con nuestra vida la alegría del Evangelio. Amén. Ahora tomemos y leamos el Evangelio del primer domingo de Cuaresma. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto, para ser tentado por el demonio. Pasó 40 días y 40 noches sin comer, y al final tuvo hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo, «Si tú eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes». Jesús le respondió, «Está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios». Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo, «Si eres el Hijo de Dios, échate para abajo, porque está escrito, mandará a sus ángeles que te cuiden y ellos te tomarán en sus manos, para que no tropiece tu pie en piedra alguna». Jesús le contestó, «También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios». Luego lo llevó el diablo a un monte muy alto, y desde ahí le hizo ver la grandeza de todos los reinos del mundo, y le dijo, «Te daré todo esto, si te postras y me adoras». Pero Jesús le replicó, «Retírate, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás». Entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles para servirle. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Busquemos ahora el mensaje que el Señor quiere decirnos a través de la meditación. El Evangelio de San Mateo nos presenta las tentaciones que Jesús padeció en el desierto y cómo, por su obediencia a la Escritura, las venció. Después de que Jesús recibió el bautismo, el Espíritu que le fue infundido lo hizo subir al desierto. Ahí, Jesús ayunó durante 40 días y 40 noches. Al final de este período de ayuno, el diablo irrumpe e intenta poner a Jesús en dificultades por 3 veces. Jesús siente hambre, y esto da pie a la primera tentación. El tentador se acerca a Jesús y le recuerda su filiación divina, aquella que la voz del cielo ya le había atribuido en su bautismo: «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco». Con la expresión, «Si eres el Hijo de Dios», lo somete a prueba. Lo reta a que realice un milagro espectacular. Manda que estas piedras se conviertan en panes. Jesús responde con una cita de la Escritura: «No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios». Esa cita del Deuteronomio recuerda el camino por el que Dios condujo al pueblo de Israel durante los 40 años que pasó en el desierto, con el propósito de educarlo como a un hijo. Jesús, a diferencia de Israel, no sucumbe a la tentación y así manifiesta que Él es el Hijo de Dios, que vive de toda palabra que viene de la boca de Dios, es decir, que obedece. Jesús contesta al diablo con una palabra de la Escritura
por su obediencia a la ley. Posteriormente, Jesús se enfrentará a otros desafíos, donde los judíos también lo retarán a realizar señales prodigiosas, pero Jesús no caerá en sus provocaciones. En la segunda tentación, Satanás se lleva a Jesús a la parte más alta del templo de Jerusalén. El diablo reta de nuevo a Jesús a obrar un milagro espectacular. Ha de aventarse hacia abajo y volar por el aire. El diablo también va a citar la escritura. Mandará a sus ángeles que te cuiden y ellos te tomarán en sus manos para que tu pie no tropiece en piedra alguna. Nuevamente Jesús responde con una cita del Deuteronomio: no tentarás al Señor tu Dios. Esta respuesta tendrá su eco en otros pasajes posteriores, donde Jesús, cuando es apresado, renuncia a pedir la ayuda de los ángeles de Dios y obedece a la Escritura. También rehúsa la propuesta que los escribas le dirigen cuando está crucificado: si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. Así se manifiesta la obediencia del Hijo de Dios en su vida y sobre todo durante su pasión. En la tercera tentación, el diablo se lleva a Jesús a un monte alto y desde ahí le hace ver la grandeza de todos los reinos del mundo, proponiendo un mesianismo político. Pero aquí el diablo le promete a Jesús el dominio universal si le adora. Jesús rechaza esta tentación citando otra vez la Escritura: adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Esto evoca la profesión de fe de Israel en el único Dios. Con la tercera respuesta de Jesús, el diablo es expulsado. Así se llega al clímax del relato. La fórmula «Retírate, Satanás» reaparecerá cuando Jesús con estas palabras rechazará a Pedro, quien se empeñaba a disuadir al Hijo de Dios de proseguir a su pasión. Recordemos lo que nos dice el Papa Francisco: Jesús no dialoga con el diablo. Jesús responde al diablo con la palabra de Dios, no con su palabra. En la tentación, muchas veces empezamos a dialogar con la tentación, a dialogar con el diablo. Sí, pero puedo hacer esto. Luego me confieso. Luego esto, luego lo otro. Nunca se habla con el diablo. Jesús hace dos cosas con él: lo expulsa o, como en este caso, responde con la palabra de Dios. El Papa nos invita a que nunca dialoguemos con la tentación, nunca dialoguemos con el diablo. También hoy Satanás irrumpe en la vida de las personas para tentarlas con sus propuestas tentadoras. Mezcla las suyas con voces que tratan de dominar nuestra conciencia. Desde muchos lugares llegan mensajes que invitan a la gente a dejarse tentar para experimentar la embriaguez de la transgresión. La experiencia de Jesús nos enseña que la tentación es el intento de tomar caminos alternativos a los de Dios. Pero haz esto, no hay ningún problema. Luego Dios te perdona. Pero tómate un día de alegría. Pero es un pecado. No, no es nada. Caminos alternativos, caminos que nos dan la sensación de autosuficiencia, de disfrutar de la vida como un fin en sí misma. Pero todo esto es ilusorio. Pronto nos damos cuenta de que cuanto más nos alejamos de Dios, más impotentes y desamparados nos sentimos ante los grandes problemas de la existencia. Jesús, con la docilidad a la palabra de Dios, vence a Satanás. La obediencia de Jesús a la palabra de su Padre en las tres tentaciones
guarda relación con la oración del Padre Nuestro, la plegaria del Hijo a su Padre, en la que Jesús pedirá amparo en la tentación, el pan de cada día y el reino de Dios. Por lo tanto, en este relato del Evangelio de San Mateo, contemplamos que Jesucristo, por su obediencia, ha venido a restaurar la naturaleza humana caída a causa de la desobediencia del primer Adán. Jesucristo, siendo obediente a la Escritura, vence las tentaciones. Jesucristo no necesita demostrar nada y tampoco ambicionar nada, sino que siendo el Hijo obediente, le es concedido todo poder en el cielo y en la tierra, después de haber padecido la muerte y resucitado. Por esto la Cuaresma es el período litúrgico de 40 días reservado a la preparación de la Pascua de Resurrección. En el Catecismo de la Iglesia Católica se propone seguir el ejemplo de Cristo en su retiro al desierto como preparación a las solemnidades pascuales. Es un tiempo de preparación y de conversión, un tiempo particularmente apropiado para los ejercicios espirituales, las liturgias penitenciales, las peregrinaciones como signo de penitencia, las privaciones voluntarias como el ayuno y la limosna, y la comunicación cristiana de bienes por medio de obras caritativas y misioneras. Este esfuerzo de conversión es el movimiento del corazón contrito, atraído y movido por la gracia a responder al amor misericordioso de Dios que nos ha amado primero. Oremos al Señor que nos ha hablado. Tu gracia, Señor, inspire nuestras acciones, la sostenga y acompañe, para que todo nuestro trabajo cuaresmal brote de ti como una fuente, y a ti tienda como a su fin. Te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Que tengan todos un buen domingo y una feliz semana. Gracias.